los harineros artesanales del municipio de La Virginia taponaron la vía que comunica al Puerto Dulce con el sector de Cerritos. Esto para protestar por la llegada de las barcazas que extraen con motobomba la arena y que los están dejando sin el sustento. De que nosotros somos trabajadores artesanales y las directivas están haciendo todo lo posible para que quiten esas chupadoras, porque nos están dejando, vean, manos abajo. También denuncian que se han acercado a buscar respuestas y ayuda de las autoridades locales, tanto en La Virginia como en Pereira, y no reciben ningún tipo de apoyo. Y los directivos han hecho todo lo posible porque las quiten. Han ido a la alcaldía de Pereira, han ido a la alcaldía de La Virginia, a la alcaldía de Balboa, han ido hasta Cartago. Se le han mandado carta al gobernador y nada, no nos quieren ayudar con eso. Además, los areneros denuncian que supuestos grupos al margen de la ley estarían respaldando la actividad de estas motobombas que les están quitando el sustento de la boca y que está dejando a muchas familias en el sector de Caimalito y La Virginia sin el día a día. La problemática con eso ya está muy delicada porque, como le digo, ya han habido amenazas para los dirigentes de nosotros, para los de la mesa directiva y también algunos grupos por ahí han estado apoyando estos señores de las máquinas, de las chupadoras. En el lugar se hicieron presentes las autoridades para levantar el bloqueo en la vía y estas fueron las palabras del comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Gustavo Moreno. No, ya no hay bloqueo, un grupo de personas de los areneros representantes acá decidieron bloquear la vía por unos momentos, ya rápidamente se despejó, ya hay circulación normal, ahí van a entablar comunicación con el secretario de gobierno, con el gobernador, con el alcalde, pero ya hay circulación normal y tranquilidad sobre la vía principal.